mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén bien y no olviden dejar su lindo like y su comentario. Bueno, el día de hoy estamos con las chicas del grupo. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Así es. Hoy venimos aquí donde está un terreno y una tal que se llama Milpa y tales mangos. Bueno, entonces es un gusto de poder saludarlos a cada uno de ustedes. Pues el día de hoy, digo yo que estos mangos que si me dejaran pasar para Estados Unidos, yo llegaría a vender hasta Estados Unidos. Vas a ir a dar a $2. Pero miren, amigos, aquí está la pura cosa. Miren ustedes, no, pero miren cuánto desperdicio de mango, por Dios santo. Desperdicio aquí, hermano. Lastimosamente no se puede, entonces tampoco se puede mandar porque los mangos no aguantan llegar. No aguantan. Como una cosa que sea dura, sí aguanta. O sea, casi como, por ejemplo, fideo, arroz. Eso sí aguanta. Eso sí. Esos son los mangos que estamos aquí casi. Pero llenito está ese palito, mira. Sí. Ahí está el otro palito también. Bueno, les cuento que estos mangos, ¿cómo se llama? Burrito. Sí. Burritos, ok. Algunos le llaman mango casquito. Casquito. Sí, porque son de los pequeñitos. Yo lo conozco más el burrito. Entonces, miren ustedes, lastimosamente no se pueden mucha. Sino que con todo gusto lo llevaría hasta allá, aunque sea gratis, pero lo llevaría. Solo cubriría mi gasto del flete, del viaje. Digo yo, ¿será que algún día voy a montar avión? Digo ya. Yo soñé. ¿Qué soñaste? Hablando de avión, yo soñé que me estoy montando en un avión. Nos vamos para el avión. ¿Para el avión? ¿Para la gasolina? No, así hablando en serio, estaba soñando que monté un avión, pero con unas personas. Ah, tule. ¿Qué será? Digo yo, pues primero me voy a morir, nunca voy a montar avión, mucha. Yo sí, entre el sueño ya monté el avión. Eso es lo voy bueno. Voy a ir al aeropuerto, le voy a decir que me den un colazo y que me regresen otra vez. Ah, que grité, dice que por qué voy hasta arriba ya y vi en la ventana, vi el... ¡Hala! La tierra, Dios mío, dije, empecé a llorar. Yo si me monto un día, ya voy hasta arriba y me tiro por abajo. Cabal, no pues. Les cuento, amigo, que el día de hoy estamos acá en el terreno donde está Sonia. Y por lo que veo que sí, ya van avanzando bastante. Entonces aquí tenemos el honor a Sonia. No, pues yo le dije a mi tío Noé que le quería enseñar al grupo y a ustedes también, de enseñarles un poco lo que hacemos aquí los chapines. Pues nosotros con mi mamá aquí vamos a intentar sembrar lo que es el frijol. Miren, ya está grande el frijol, camote y también aquí, camote y yuca también. Ahí por ahí están las yucas. ¿Y este qué es, puro viejo? Ese es camote. Camote. Sí, bueno, blanco, es aquí está el camote que es morado. Este es el morado. Este es el morado. Ahí está el blanco. Pues este aquí no está el frijol. Y entonces, o sea que. Sí, pues. ¿Qué? Todo eso es camote. Sí, todo eso es camote. La ventaja de acá es bonito tener propio porque puedes sembrar de todo lo que uno quiera. Miren ustedes, aquí está el camote blanco y por acá tenemos el ayote. La punta de ayote es buenísimo también. Ah, sí. Riquísimo. La flor para hacer empanada. Ajá. Está rico. Y por acá está la yuca. Miren, esta está la yuca. Uh-huh. Esta es la yuca la que está sembrada. Acabas de sembrarlo. Sí. Acabamos de sembrar con mi mamá. Como nosotros aquí sembramos porque para sacarle lo... Siempre uno va a necesitar dinero, pues aquí estamos nosotros sembrando. ¿Para sacar provecho? Eso. Ah, ya, ya. No, pues sí, ¿qué posibilidades pensaron ustedes sembrar esto? No, pues sacar lo que es lejotes, venderlos. No, pues para sacar provecho aquí, nosotros intentamos aquí, a ver si se sale buen el producto, pues vamos a sembrar todo lo que es. Más allá, porque sí, es bonito sembrar. Sí, es cierto y cierto. Ya, bueno, uno de lo que siembra, lo puede revender. Sí. Lo vende uno el lejote.
todo sirve porque a toda la gente le gusta. Es igual si siembran, si da provecho ese poquito, van a sembrar la mitad del terreno. Dice. Sí. Y obviamente lo van a circular para que ningún pollo lo venga a picotear. Sí, la ventaja de aquí, mira, aquí se mira poquitillo, pero ya cuando da la cosecha, se llena esto. Aquí se llena, por eso están los... ¿Y la libra de jote qué vale? Vale 6. 6 quetzales, imagínate 6. Que vendas una de tus 15 libras, porque aquí va a salir más de 15 libras. Que sí de aprovecho porque mi abuelo tiene su milpa sembrado y tiene 0 palos porque se van como... Ajá, y como... Y él se va a vender, en veces se va a vender a... Escuintla, se va para todos lados a vender y bien lo vende todo. Y la libra de camote vale 5. 5. Uh-huh. Bueno, aquí vale 5 en los mercados, a ver cuánto lo darán. Es igual que el frijol. Uh-huh. Mira, pues, el frijol aquí, el ejote, le decimos nosotros, el ejote es tierno. Uh-huh. Pero si lo querés sazonar, que se diga que se, chepe. Que se queda bien seco, lo podés vender también por libra. Sí, y ajá, a ese frijol es buenísimo. Ah, sí, bien rico, pues. Se porque... La verdad, mis tíos tienen caballería de terreno allá y me comentan ellos que ellos siembran solo frijoles y salen a vender ahí en Xayaxté, ¿cómo le llaman eso? Ahí por Petén. Ellos salen a vender cuántos quintales de maíz, de frijoles. Imagínate el quintal de jote, no sé, de frijoles, no sé cuánto estará. Porque la libra aquí de frijol, ¿qué vale? 6. Ajá. El puro frijol. El puro frijol. Va, imagínate que el quintal lleva 100 libras. Sí, unas tus 10 quintales de... Ah, ya se hace billete, ya. Igual que el camote también se vende. Sí. Y son bien ricos, los camotes son bien ricos. Dice que mi tío a veces comenta, a veces nos llama, pues nos comenta, a veces dice que él tiene 2 caballerías de terreno. Imagínate, caballerías, saber cómo será. Saber cuántas manzanas tendrá una caballería. En Petén. En Petén. Y dicen que ellos siembran ayote, siembran ejote, siembran frijoles, siembran yuca. Y ellos allá están hechos, pues. Ajá. Porque están sacando provecho al terreno. No es porque lo tienen de por gusto, que se montan. Y ellos dicen que ahí tienen como una montaña, ¿sí ve? Y dicen que esa montaña hay los monos, ¿cómo se guindan? Los changos, ¿cómo le llaman? Sí. Entonces... O sea que yo te entendí, Sonia, que tú vas a sembrar esto con tu mamá y para probar solo con esto empezaron. Sí, solo con esto. Y después si miren ustedes que ya da bien la cosecha, pues ya se va a sembrar todo. Todo. Se va sembrando todo. Ah, ya te entendí ya. Sí. Entonces igual esto están experimentando ahorita sus proyectos. La yuca morada y la yuca blanca, ¿no? ¿Cómo se llama? Camote. Camote blanco y camote morado. Morado. Este es el blanco, mira. Sí, ese es el blanco. Caldito. Se mira bastante. Puro bifuco. Uh-huh. Y entonces. No tienen que picotear los pollos. Vamos a ver cómo está la yote ya. Por lo que veo que con una mata que sembré se riegan. Sí, es como bejuco. Ajá, eso sí. Aquí hay más, mira, Sonia. Sí, para la cara, aquí, pero aquí que le eches agua. Ah, sí, porque como va a llover. Sí, eso es lo bueno. No, pues está bien, Sonia. Y lo que los vive a ellos más es el sol. Te felicito, fíjate. Muchas gracias. Te felicito porque están aprobando a ver cómo sigue esto. Y si se da, entonces sí hay que sacarle provecho al terreno. Sí, porque la yuca se vende por costales. Por costales. ¿Costales? Sí, porque uno escarba los sacos. ¿Cómo se saca la zanahoria? Igual los mangos, a veces uno de tierra fría vienen a comprar los mangos, igual. Sí, hasta de tierra fría vienen a traerlo hasta aquí en la costa. En la costa. A venderlo allá donde, ¿cómo se llama? Porque aquí, no sabes a cómo estarán dando el manguito ellos que compran aquí. Solo el de leche, solo he sabido yo que lo dan a 7. ¿De qué? El mango de leche. No, pero aquí que lo compran ellos le dan baratísimo. Y ellos salen a vender allá, pues ya le ganan su ganancia, porque sí, es lógico. Mi abuela ha vendido por... costales, por rejas. Canastas. Rejas también le llaman. Yo creo que se llama el mango Tommy. Pero el mango Tommy ya es grande. Solo una, como se llama, lo da casi 350. Sí, pues imagínate, y ahí va, ahí le sacan provecho, porque un mango Tommy en Quiché está como a 2 o 3 quetzales, el mango, o a 5 tal vez. Ah, porque sí, el de leche está a 7. Te dicen que si es grande, te lo dan a 7. Si es chiquitito, pues 3.50. Cabal.
Bueno, entonces, no, pues está bien, Sonia, aprovechar tu terreno y lo bueno que tenés espacio, esa es la ventaja. Sí, si no hubiera terreno y uno tiene que alquilar ahí, sí. Ay, Dios. Cuesta más porque cuesta, tiene porque que sacarlo uno, de la renta. Ajá, uno tiene que pagar de la renta ahí. Entonces, gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.